Buenas tardes, chicos. Hola, Sam, ¿cómo estás? Lu, Corando, Eli, ¿cómo están? Hola, Eli. Hace mucho que no sabía nada de esta Eli, de Elisa. Pues nada, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Salúdame, soy sub de los 500. Todavía ni llego a los 500, pero... ojalá algún día. Algún día, chavo, algún día. Ay, bueno. Como ya vieron en el título. A ver si se guardó el título. No, no se guardó. Oh, Dios. Bueno, no voy a ponerme a practicar hoy pintura digital. El caso es que lo que voy a hacer el día de hoy va a ser terminar un dibujo que tengo que tener listo para mañana. Así que... pues nada. Ahora sí voy a quitar esa canción. Voy a poner una playlist al azar. Hazme caso, bebé. Hola, mami, chiquita. Ok. Bueno, voy a poner un daily mix. No sé de qué, pero... voy a poner un daily mix. Ok. Ok, empezamos con MC Davo. Bueno, está perfecto, creo. Voy a bajar un poco la música. Díganme si se escucha bien todo, si me escucha bien la voz, la música se escucha. Díganme si todo está en orden, por favor. Hugo, otra víctima, digo, overlay. De hecho, este overlay ya lo tenía. Por cierto, hola, Lu. Lo que pasa es que este overlay ya lo tenía, solo que lo...
Le corté una parte. Porque tiene esta parte de aquí, este cuadradito de aquí en el, en la parte de la izquierda, pero es para el chat. Y no sé cómo poner el chat en YouTube, ya probé, pero no pude. Entonces, no sé. Creo que por ahora lo voy a dejar así. Burry, ¿cuántas chicas tienes que me puedan ayudar? ¿Yo? No, pues yo no tengo chicas en. No, pues. Ahorita el sótano está vacío, ¿verdad? Díganme, profe, si se escucha todo bien, porfis. Díganme si se oye la música, mi voz. Luz, se dijo Lu. Oh, no, dije Luz. O sea, Lu y luego la Z, Luz. Bueno. Bueno, pues voy a empezar, chicos. Hoy día tengo muchas ganas de durar un ratito. Porque tengo que acabar esta cosa. Es básicamente mi personaje, pero vestido de un personaje de un anime ya viejito. Así que, pues nada, ahorita estaba aquí haciendo el pantalón. Le voy a poner un filtro para que no se vean tanto las marcas de aquí, de las arrugas. Porque no le quedan tan bien, pues. Pero el caso es que el día de hoy voy a estar un ratito en directo, no sé cuánto, pero quiero acabar esto. Porque lo tengo que entregar para mañana. Creo que puedo entregarlo también para pasado, pero la verdad no quiero para pasado. Quiero que sea para mañana, precisamente. Así que de que voy a estar un rato en directo, voy a estar un rato. Así que ya saben, si quieren invitar gente que se pase al directo a saludar siquiera, eso ya está perfecto, ¿sí? Hola otra vez, hola Lu. Ok. Ay, Dios mío. No sé por qué, pero me siento demasiado caloriento. O sea, ahorita mismo. No, ¿qué fábricas de Francia ni nada que. No, no. Disculpen los comerciales. Es que no he comprado nada de premium de Spotify. Lo compraría, pero si lo tuviera en celular, pero no lo tengo en celular. Ah, que por cierto, creo que las alarmas ya funcionan, las alertas. Puse un gato, un gatito. Ahí está. Sí funcionan las alertas, ahora sí. Uy, nada más déjame que las pongo arriba de la ventana de Spotify. Puse ese gato que está corriendo atrás de un corazón porque pues está bonito el gato, se me hizo bonito. Se me caen los audífonos. Hace calor y sí. Ahorita no sé cuántos grados estoy aquí. Estamos aquí donde yo vivo. De hecho, déjenme ver si puedo ver. Grados en Guadalajara. Veintinueve grados estamos ahorita. Hasta acá me llega el olor a la pobreza, porque el Camilo, y sí. Bueno, ya estuvo. Voy a estar un buen rato en directo, a lo mejor, no sé, unas 2 horas, tres, quién sabe. Así que pues ya saben, inviten gente si quieren que duremos más rato. Y pues después de esto no sé si ponerme a jugar un rato. O sea, hoy en la mañana me desperté demasiado temprano. Y pues no me podía volver a dormir, así que me puse a jugar un rato. Y estuve jugando en un mundo de supervivencia que tengo con unos amigos. Hice unas mejoras, me maté en el survival para hacer un montón de cosas en Minecraft, pero bueno, se derrite. Sí, ¿no? El calor. ¿Cómo estás, Black, por cierto? Na, 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 na. Hit you with the drum. Luz Ángela Rojas Barragán, gracias por tu suscripción. A ver, espérame.
Allá vine. Bien cansado, me levanté temprano, no pude dormir. ¿En serio? Wow, qué rayos, o sea, no pudiste dormir nada. Bueno, yo sé, yo sí dormí un poquito. Hola, aburrido, hola, Sarim, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, compañero? Hit you with the drum. Oh, yeah. Mi multicuenta, ¿era multicuenta tuya eso? ¿Esa suscripción? Porque si es así, ya sé cómo buscarte en Facebook, ¿no es cierto? Ah, no, ya no se dice, ah, no es cierto. Se dice arre. Como 3 horas. Yo dormí, a ver, me dormí básicamente a las 4, entonces. Ah, dormí 4 horas. Está perfecto. Me levanté a las 8. Nada, es cierto. Me levanté a las 11. Así que son como 6 horas, creo. Ah, no, son 7 horas. ¿De que alcancé a dormir algo? Fue. Sí, alcancé a dormir, sí, o sea, eso está perfecto. No sé por qué, pero siento que la música está demasiado baja. Díganme, chicos, si se escucha bien todo. Eso me ayuda mucho. Luego literalmente ni me doy cuenta de que a lo mejor la música a lo mejor ni se oye. Creo que se va a escuchar más mi hermano que está afuera, como siempre. Pero bueno, voy a subir un poco más a la música. ¿Qué hora soy? Terminar este dibujo. Quiero acabarlo. Para mañana. A lo mejor yo no lo termino todo en directo porque tengo que hacerle un fondo. Y aquí nada más termina el. ¿Cómo se dice? Y aquí nada más termino los personajes. Tanto el perrito, tanto. ¿Cómo se dice? Tanto. Ay, ¿cómo se llama el perrito? Capi. Tanto Capi como pues, mi personaje, pero vestido de Remy. Pero pues ya ven. Se escucha perfecto. Ok. Gracias, Black. Siento que el pantalón se ve muy morado. Déjamelo. Lo voy a hacer un poco más azul. Creo que. Un poquito más de saturación. Ahí creo que está más o menos mejor. A ver cómo se ve un antes y un después. Ah, sí, definitivamente se ve mejor. Oye, Luz, ahí va el Corando a contratar dobladores. Saben el calor que tengo. La verdad, no sé. Ready, watch out. Flashbacks de Vietnam. Bueno. No sé qué dice, pero miente. ¿Y de cuánto dinero hablé? La luz, luego, luego. Luego, luego, la luz. Esos sí son negocios. ¿Qué es esto de aquí?
Ah, miren, el Ayuwoki, pero en su canción más popular. Yo creo que sí la dejamos, ¿no? La de Thriller. Un ratito. A la mitad de la semana. Chicos, no me acordaba y no voy a hacer el chiste de Fortnite. Hace rato subí un dibujo de una dibujante a Twitter por si quieren ir a apoyarlo. Aquí en la desk es el Twitter. Y pues es el último dibujo que he subido. Hello, hola Eli, ¿cómo estás Eli? ¿Cómo te encuentras? Para que vayan a darle apoyo, por fami. El dibujo ese. Creo que ya tiene bastante apoyo, la verdad. O sea, creo que la artista lo vio y lo retuiteó y fue como de wow. Creo que ahorita tiene como 100 faps, así que está perfecto. Y más que perfecto, la verdad. Yo muy rara vez llego a 50 faps y con este dibujo llegué a 50 como en en hora y media. Fue como de wow. Y eso que yo literalmente casi ni siquiera subo. Hay dibujos que lleguen a 50. De hecho, el más alto que he llegado son 2000 faps, pero porque fue para Ninja. Es que mi dibujo más faviado hasta la fecha es el de Ninja, porque Ninja lo vio y lo retuiteó. O sea, el Ninja de Fortnite ya sabe quién soy, ya me conoce, ya me tiene en su mente. No, bueno, no es cierto, pero pues. Un poquito. Ay, ¿cómo hago esto? Estoy bien, después de tu directo hablamos o estarás ocupado. ¿Hablamos? No estaré tan ocupado. Bueno. Voy a estar haciendo un fondo, pero. De que puedo estar en llamada, puedo. Black, tú me preguntaste para una huevonada de hentai. A la madre. Uy, Black, ya te descubrieron. FBI, open the door. Ahí la luz tenía que... Ah, no. ¿Qué les pasa? Ya el ninja lo patrocina. Entonces me ayudan. ¿A qué cosa? O depende quién, ¿no? Yo ya había dicho que sí, pero pues. Pero al final sí consiguió la voz. Se va a estar loco, ¿no? A ver, espérenme, chicos. Déjenme acomodar una cosa por acá. Es para poder dibujar más cómodo. Déjenme limpiar la pantalla, más bien dicho. Porque la pantalla de mi tableta, como yo estoy hablando, básicamente, pues, escupo un poco a la pantalla, ¿no? Ya en cuanto todos hablan, pues escupen un poquito. Pues mi pantalla se llena de polvo y el polvo puede rayarme la pantalla, así que la voy a limpiar.
Si quieres ayudar, Burry, haz voz de mujer. Ah. Ah, bueno. Mejor no, chavo, mejor no. Yo pensaba que eran vatos, pero no, ¿verdad? To stay alive. A matar a quién. No sé. Yo tengo que buscar lo que Corán me dijo para poder grabar. Yo para grabar voz y grabaría voces. No sé, los grabaría con el micrófono de mi celular. Porque el micrófono de mi celular es mucho mejor, creo. Bueno, no, el de mi celular actual no. El de mi celular antiguo como que tiene un poco la entrada un poco más limpia, entonces pues suena mejor, en serio. ¿Pero qué dices, vato? Nuevo suscriptor. My perfume and you. Tu, 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 tu. Chicos, neta, si pudiera. Creo que no puedo en YouTube, ni tampoco porque mi computadora no me lo permite. Antes sí me permitía, no sé por qué, pero ahora mi computadora como que se ralentiza más. Como voy guardando los dibujos, pues entre más dibujos hago, más se va el... Así que voy a limpiar un poco. Acabando el directo, cuando acabe el fondo, me voy a poner a limpiar un poco los archivos de mi computadora. Pero antes me acuerdo que poníamos Exponiendo Infieles, eso estaba genial, de verdad. Y pues, no sé, tenía pensado cada determinado tiempo, cuando podamos volver a ver los videos, así. No sé, pasarnos a Twitch y ver un rato ahí a Dabun y cosas así. Pero sería cuestión, más que nada, de que mi computadora me permitiera. Y sí, pues guárdalos en Drive. Eso hago, pero con los dibujos terminados, no con los dibujos en progreso, o sea, como se queda el archivo SAI, o sea, el archivo del programa, para poder modificarlo después. Borra la sofilia. What? A la madre. Esta canción está muy tranquilita. La voy a cambiar, Disculpen eso. Aquí queremos pura ambiente locochón, a ver qué sale aquí. ¿Qué será en esta de esta? Sam Games, aburrimiento extremo, ya ves. Esa está mejor. Tu. Pon algo has movido. Bueno, pues pon algo has. Güey, ¿cuántas capas estoy usando para este dibujo? Ya voy en la 78. What? Bueno, me sorprende porque en el dibujo de Paula, que es este el que acabo de subir a Twitter, ocupé 15 capas. Y el dibujo está un poco más complejo porque el procedimiento es un poco más diferente. Creo que me debo devolver más ahorrador. Definitivamente. Juan Vicente Fernández. Vicente Fernández.
A ver, espérame otra vez. Ahí está. A ver, los zapatos, ¿dónde están? Aquí están. Ah, no, que no, estos no son los zapatos. Ah, no, sí son. Pon Luismi, pon Kaneki. Esos árboles virtuales que se gasta el Burry Draus. Pon Hackerciño, oye, miji. Juanga y se cierra la conversación. A ver, el Divo, ¿verdad? ¿Cómo que era? Es que me van a odiar, pero casi yo no escucho música así. Tipo de Juanga, Vicente. No, casi no. No me odien, por favor. Yo escucho más K-pop. Música en inglés. No sé, muchas cosas raras, o sea. El K-pop no es mi género de música favorito, pero me gusta muchísimo. No les voy a mentir. Ah, ¿qué es esto? Pala. Yo no te diría por no escuchar música. A ver. Hay gente, o sea, la verdad hay gente que me juzga mucho por escuchar K-pop, o sea. Me acuerdo que la otra vez en el directo de uno de mis amigos, de los, pues, para ser más preciso, yo estaba poniendo K-pop y yo andaba diciendo que el K-pop estaba chido. Y hay un vato ahí en el chat me dice: banea a ese vato que está hablando por el chat. Y yo no estaba haciendo nada malo, o sea, simplemente estaba diciendo mi expresión de que, pues, el K-pop a mí me gusta. O sea, el vato es bien. El vato que dijo eso a mí me. Luego lo me dio la mala impresión, fue como de. No sé, la verdad. Yo al menos no juzgo ya, yo antes juzgaba, pero en plan de broma, no me gusta juzgar realmente. Pero digamos que los gustos musicales yo nunca los juzgo seriamente, nunca, de hecho. Más que nada, realmente, yo respeto todo tipo de música. Lo único que no respeto es el trap en español, es demasiado denigrante. Ya el trap en inglés y cosas así, sí está chido, pero en español es muy... mis padres quieren llevarme a ver Hellboy, pero no quiero. ¿Qué es Hellboy? Every night I'm scared to go to bed. Qué mal que discriminen esa música. Ah, pues ya ves. Mejor insultan su reggaetón. Ah, pero reggaetón del de ahora. El de antes está chido. El de antes sí tiene mi bendición.
Bendición de que en primer lugar, pero... Nah. El reggaetón de antes sí era chido, o sea... El bonito, el dedicado, el que hablaba de amor, no de pura... parranda de... drogadictos. Ese era el reggaetón chido, el de ahora ya no. Clásico. Ojalá hubiera una serie llamada de Hellboy, pero me, pero ¿qué es Hellboy? Díganme, ¿qué es Hellboy? Yo estoy muy desconectado de todo, ya sé. A ver, déjenme investigar yo en Google, a ver si no... A ver, a lo mejor sé qué es, pero no sé el nombre. Hellboy. No, no sé qué es. A ver, chavos, explíquenme qué es Hellboy. Un vato rojo con cuernitos y es buen pistolero. Ah, pues no. Con razón no lo conozco. Es que yo soy muy desconectado de todo, la verdad. No tuve infancia. Yo mismo me digo a mí mismo el sin infancia. Porque yo no he visto muchas series animadas que todos vieron y películas también y todas esas cosas. Hay unas películas animadas que sí me llama la atención ver, mínimo para ver, pero pues... No sé, las vería dentro de como unos cuantos siglos, yo creo que, no sé. Por dos y me da flojera. El guachicolero rojo. Bueno, ya no puede decir gasolina porque luego todos se prenden, ¿vale? Bueno. No, bueno, el caso es que yo soy bien sin infancia, chavos. Pueden preguntarme... por un montón de series animadas viejas o de ahora y les voy a decir que no las vi. Y no solo por decir que no las vi, sino porque realmente no las vi. Es que estoy ocupada. Ok. Hay que darle descripción simple, obvio. Pero tengo la voz de Burry de fondo. Ay, qué bonito. Obvio. Hoy toca jugar con Camilo. Ah, sí es cierto. Pues cuando acabe el fondo, pues me voy a jugar con Camilo. Al cabo ya jugué con... un ratito. Se lo solea. ¿Qué? Acabo de jugar hoy en la mañana. Pero bueno, sí, es verdad, hoy vamos a jugar con el Camilo, sí, cierto. Hoy es domingo, ¿verdad? Ah, pofi. Es que como ya son vacaciones, ya ni siquiera quiero saber ni qué día es. Quiero ser feliz en un periodo de tiempo indefinido y que de la nada me digan mañana vas a clases. Ahí, me dolería más que andar contando los días que me quedan. Digo, me dolería menos que andar contando los días que me quedan de vacaciones. Yo por eso en vacaciones trato de mantenerme despegado del horario o del calendario. No quiero saber qué día es. Realmente no sé, cuando son vacaciones, yo vivo la vida. El martes ya tengo clases, ¿en serio? No manches. Yo regreso como hasta el 20 y algo, pero no me voy a poner a contar. Déjenme quitar esta cosa de aquí. Es que estoy tomando
Me estoy tomando un licuado y tengo unos bombones aquí para no. Para no tomarme licuado solo. Es como una malteada y tengo unos malvaviscos. Burry por Coran, probablemente Canon. Nel. tengo miedo en este momento. ¿Por qué? A ver, me voy a acomodar un poco en la silla. Si escuchan que algo rechina, son las patas de mi silla. Que ya están más flojas y débiles que yo que sé. Como esa silla ya tiene mucho tiempo, pues ya no aguanta ni siquiera un bebé de 3 años. Ahora fábricas de. No. Nada, fábrica de fancy, nada. Me teñí las puntas del pelo verde agua, weón, ¿en serio? ¿Cómo olvidar cuando el agua era mi color favorito? Es que el agua se volvió mi color favorito hace tiempo porque antes me encantaba el color verde y el azul a la vez. Y sentía que hacían buena combinación, además por otros motivos, que también me gustaba el color. Pero después de la nada me empezó como a dejar de llamar la atención el color verde y fue como, ah. Y pues un día vi un color como parecido al tinto y se me fue dando la idea y pues desde ese momento me empezó a gustar más el color magenta. Que el aqua, el verde y el azul juntos, o sea, el azul era el azul que me gustaba antes era como el añil. Era como más marino. Pero ahora me gusta mucho el azul como el claro, el celeste. Ah, bueno, crack. Ok. Voy a estar un poco concentrado en el dibujo, así que si no comento mucho el directo es por eso, ¿sí? Para que tengan una idea. Obviamente voy a estar leyendo el chat, pero tal vez no hablo mucho. Me voy a bañar, hace mucho calor, ya no aguanto, dale Sam. Como quien dice. No, mejor no. Burry, diles que si me podrían ayudar, porfa, viewers. Chicos. ¿Alguno de ustedes está interesado en hacer doblaje? El que diga que sí se gana un dibujo. No, no es cierto. Nah, vale, churro. Al final las comisiones las voy a abrir creo que el martes. Quería abrirlas hoy o mañana, pero no se puede. Necesito unos papeles. Para que no me cierren. Por si me llegan a dar una advertencia. Para que no me cierren la cuenta. Unas copias de esa de que tiznaderas. Uy, veo raras las agujetas. De hecho yo también las vi raras al principio, pero pues no se las puedo quitar a no ser. Déjame ver si las puedo quitar con el liner. O modificarlas. No sé, nunca me sentí tan a gusto dibujando agujetas. Ah, mira, sí, las están aquí. No sé cómo hacerlas, o sea, no sé cómo hacer agujetas. Creo que si las borro se quedan las marcas esas. Creo que las raras son estas de acá, ¿no? Las de este pie. Boku Draus. Hola, Darky.
Ay, no sé cómo hacerle para estos agujetos. Creo que voy a agarrar aquí, le voy a dividir un poquito. I understand. No, no me sale. En este dibujo no me sale. Can sympathize. A ver, voy a seleccionar todo y lo voy a hacer un poquito para abajo. ¿Y ahora dónde está la copa de los zapatos? Ah, ya la perdí. Ahí está. ¿Por qué no raya? Team Fortress 2. I'm not gonna be any kind of super. Black, yo quiero doblar tu hentai. ¿Qué rayos? No, además ya se consiguieron las voces hace 5 meses. A la madre. Pues qué rayos, eh. I'm already Widowmaker. I wanna be Winston. I have an idea. Creo que eso es lo más reparado que le puedo hacer a las agujetas. Getting up, losing, it's all your fault. A ver, déjame, le tomo un poco más a mi licuado para que me dé frío. Porque no quiero morirme de calor aquí enfrente de todo el mundo. Los que hacen fandubs se ayudan. Pues sí, ¿no? Yo quiero ayudar. Los que hacen fandub se ayudan. Ya se van mis padres. ¿Qué hago? Pues no te ibas a bañar. Diles, oiga, aguánteme. Espérese. No sé. Adoro que burrita haré. Es que a veces nunca tienen voces y las que hacen fandom te ayudan. Que le tararía en el culo a los... ¡Ah, qué asco! ¡Qué rayos! Uy, qué rayos con ese comentario, eso sí me dio cosa. ¡Qué rayos, Black! Déjenme ir a cerrar las ventanas de mi cuarto. Está demasiado claro el ambiente. No me tardo. Ya vine. Es que está bien claro el cielo y pues... digamos que me molesta un poco la vista, porque como los colores que estoy haciendo aquí ahorita son oscuros, pues se refleja mucho en la pantalla del monitor grande, entonces pues... no sé. Es que la tableta que yo tengo tiene como un material de pantalla.
en plan como con un material para que no se refleje la luz, pero mi monitor grande está hecho con un material parecido al de las pantallas de los celulares y por me refleja mucho la luz, entonces es como que... Dios. Estoy solo, así que puedo hacer lo que yo quiera. No. No hagan eso, chavos. No, 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 eso no. Ah, bueno. ¿Qué texta? Texta. Dijo el Corando. Texta. Saca las monas chinas. Yo no tengo, pero hay entre ustedes, ¿verdad? Yo creo. El Black y el... Y el Sam ahí andan. Agarran más el rollo ellos. Yo qué sé, la verdad. Creo que Corando también, pero pues no sé. Pasa el link de la Biblia completa en español. Ah, pues sí. Eso sí, no todos los hombres. Yo sí, no, no, sí. Ahí tengo el link. Yo guardo. No, no es cierto. Yo tengo el mero libro para que vean. Exclamaron las lolis desde el sótano del burri. Bueno. Bueno, o sea. No, mejor no digo nada, me da mucha cosa. Es que iba a dar mi opinión sobre algo que me da mucha cosa. Pero no, mejor no, ¿sabes? Es demasiado FBI aquí. Ahorita están rondando los policías aquí por la calle, por la vía recreativa. Aunque ya se acabó, pero pues ahí anda. Es que a todos les gusta, menos a mí, no sé. Dile a BPG Sam, ese tiene diferentes links de la Biblia. Ese vato. ¿Qué no tiene ese vato? Ah,
En regla 34 busca con X. Bueno, si tú quieres. Ay, Dios. Ay, no, el calor, el calor. El calor me está venciendo demasiado, la verdad. ¿Podrías entrar a regla 34? Yo, así digamos que yo no. O sea, yo nomás he visto cuando la gente se mete a la página. Pero yo no me meto en voluntad propia, ¿sabes? O sea, de hecho me acuerdo que una vez me mostraron la página, pero yo no me gustó nada. De hecho hasta me dio cosa. Pero no me gustan a mí esas páginas. La verdad, créanme, soy un vato bien raro. ¿Cuáles eran tus fetiches? ¿Las de quién? ¿Las mías? Yo no tengo fetiches. Yo soy saludable. Nada saludable, bueno, soy bien normal. Hay gente fetichista y no por eso significa que signifique. No por eso significa que sean enfermos. Nada, pero yo no tengo fetiche, la verdad. Me considero un chavito bien. ¿Qué canción es esta? Ah, esa canción no me gusta. Pon los soundtracks de Señor Pelo. No sé cuáles sean, pero bueno. Normal. Bueno, no seré el vato más normal de todos, ¿verdad? Pero digamos que no soy tanto de este tipo de cosas. La mera verdad. Tú eres sanito, obvio. De pelones. No es conocida. Oílo nomás, el Boku no Hero Academia. Ay, me acuerdo de los dibujos que hice de My Hero Academia, son vergonzosos. En su momento a mí me gustaban mucho, pero ay, después de un tiempo de verlos, dije, no manches, ¿por qué hice esto? Creo que el dibujo más decente que tengo de los de My Hero Academia es el de Kyoka. El de la tía Kyoka. De todos los que hice, el de Kyoka creo que es el más decente de todos. Porque hice un Izuku, pero con las manos todas chuecas. Hice un Kachan. Pero como Kachan no me cae bien, pues no lo dibujé bien. Hice un, bueno, de 8, hice 2 dibujos de Kyoka. El primero que hice no me gustó para nada. El segundo ya, que fue el que subí aquí también, de Speed Art, ese fue el que sí me gustó. Ese ya es uno de los que sí me gustó. Pero digamos que, no sé, de My Hero Academia no dibujé muy bonito.
Kyokajiro, sí, exacto. La de los audífonos, pues, hombre. Es que no sé, les pondría los dibujos, pero nada, es muy vergonzoso. No me siento a gusto mostrándoles esto. Pero lo voy a poner nada más porque soy bien buena onda. Ah, no, no lo encuentro. No, pues ya valió. El de Ochako y Yayo Yoruzu, que también fueron unas que dibujé, eso sí no me gustaron para nada. De hecho, el fanart de anime más decente que tengo es este. Este es el fanart de anime más decente de todos los que he hecho. Ese es el que más me ha gustado. No sé, siento que hice un buen uso de los colores, más que nada. Pero pues bueno. Bueno, me acabo de dar cuenta que tengo un delay horrible. Perdón, no hablo taca-taca. Ahora fabricas en Ay. Francia, Aguascalientes. Deberían bajarle el volumen a los comerciales, por favor. Pero bueno. You see the sunlight. Y ya se ve que son dibu mejores dibujos que los míos, obviamente. No hay quien sabe. Yo tengo dibujos buenos, dibujos malos, como todos, ¿no? Pero digamos que tengo dibujos que veo, o sea, que yo en mi momento, cuando estaba más pequeño, me encantaban un montón y ahora los veo y es como de Dios mío. Uy, ¿qué canción es esa? Esa es de Gorillaz, es la de Dare, creo. Sí, mira. Ah, pura vieja escuela aquí. Puro Demon Days. Bueno, es que Dare. O sea, yo me acuerdo de Gorillaz mucho porque yo lo vi desde bien pequeño. Mi padre tenía el álbum. Bueno, el disco de Demon Days. Entonces, pues lo poníamos todo el rato. Entonces era como de, oh, Dios mío. Y me gustaba mucho la música de los Gorillaz, ¿sí? Me empezó a gustar tanto que a día de hoy todavía sigo escuchando su música. Creo que es la banda a la que más fiel le he sido en toda la vida de música. Porque digamos que hay muchas bandas que me gustan, como por ejemplo Fall Out Boy. Pero no los sigo tanto porque nada más me gustan pocas canciones de Fall Out Boy. Pero Gorillaz me gustan varias de sus canciones. Me gusta la de. Me gusta de por sí la de There. Me gusta la de Kids with Guns. El Mañana. ¿Cómo se llama la nueva que sacaron? Humility. No sé. Ya regresé, se me apagó el internet. ¿Puedo conectar la PC? ¿Eh? Ok. No sé ustedes, pero a mí Gorillaz me encanta. Es de los pocos grupos que sí, digamos que wow. Desde bien pequeño. Se me escapó una N, ¿en qué? It's there. Mírase autocorrector impuro.
¿Dónde? ¿Dónde? A ver, vamos a leer los mensajes del Sam. Ya regresé, se me apagó porn. Ah, bueno, está bien, Sam. Nomás te digo, aquí no es incógnito, ¿eh? Solo aviso. El Sam trae ganas de todo el voto. Pongan bachata. No, yo no fui, se lo juro. Ah, bueno. Vamos a confiar en usted, señor Sam. Pero lo escribió bien, ¿sabe cómo? Bien normal ahí, po. Santas limosnas de 100 pesos que ven mis sagrados ojos. Uy, no, ¿qué pasó? Ya no raya esta cosa. Creo que se desconectaron los drivers. A ver. No se desconectaron. Ya me quedé así como de, ¿qué pasó? When you're Simón, me hackearon. Ok. Escuchado, wey. ¿Ya te vas, Black? Ok. Cuídate mucho. Ay, Dios. ¿Qué te crees, la guerra de McQueen o qué? Ah, ya ves. A ver, ¿qué me falta para terminar el dibujo? Bueno, el personaje ya sigue casi de terminarlo. Solamente me falta el arpa y el perro. Ya saben, perro que ladra todavía está crudo. Ay, Dios, mi garganta. Ay, es verdad, tengo que acabar este dibujo ya de una vez para el collab este de del teléfono descompuesto. Se me había olvidado, bueno. Mi skin de Roblox mide 2 metros. Wow. No, pues Hakuna Matata. ¿Qué es eso?
No, no es cierto, eso sí que es. You ready, come and get it, la, la, la. ¿Se trabó? ¿Qué es esto? Ok, se trabó. Lo voy a quitar. Uy, mi hermano. Ah, gracias. A ver, espérame. Ah, oh, pues bueno, mi hermano me trajo churritos. Qué bonito. Hay que ser muy lindo. Los voy a guardar, los churritos. Ahorita no quiero churritos, los voy a guardar para la noche. Oh, no, para mañana mejor. Déjenme ir a cerrar la puerta de mi cuarto porque al momento de que mi hermano entró, la dejó abierta, ¿eh? Ahorita vengo. El guitar, obvio. Pídele que te traiga unos bolovanes. ¿Unos bolovanes? ¿Qué es eso? ¿Qué son los bolovanes? Vos estás volando, no, estoy volando, estoy cayendo con estilo. Los de champiñones, güey. ¿De qué hablan ustedes? Yo estaba hablando de unos churritos y me sacan unos champiñones, qué rayos. Que en primer lugar, ¿qué es un bolovano esa cosa? No sé qué dijo Black, pero ¿qué es un bolovano? No sé ni qué es. Pam pam pa 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 pam 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 pam. Déjenme le subo tantito a mi música. O sea, me le voy a subir a mí, ustedes la van a escuchar al mismo volumen. Pero yo le voy a subir a la mía. Voy a estar un poco concentrado, ya se lo saben, ¿eh? Por si no leo tanto el chat. O sea, los leeré, pero no los voy a leer en voz alta, pues, porque no sé. O sea, obviamente voy a leerlos en voz alta, pero solo poco, porque me quiero concentrar rápido en este personaje y acabar lo pronto posible. Ok, Naibot, gracias amigo. Mm-mm-mm.
La maldita 1.13 no quiere aceptar mods. Pues yo por eso juego sin mods. Ahí está. Los zapatos. Bueno, nada más me le pongo una capa más. Güey, pobres árboles. Pobres árboles virtuales, güey. Listo. Ya está. Burry, esta vez quiero ganar. No sé si hoy me toque. No sé si hoy juegue con ustedes. Creo que hoy no, chicos. Uy, se me trabó la compu. Voy a comerme un churrito nada más. Se me antojó, la verdad, mi hermano. No juegas por oído. Ir al Sambo otra vez. Eso ya no es autocorrector. Eso ya es. Eso ya es pedo de él, como quien dice. ¿Qué clase de canción masculina es esta? La voy a dejar por si acaso. Ahí.
Doble anime luz, el anime es tu pasión. Si me ayudas, dice el Corando. No, no me gusta. No sé cómo queda este degradado raro. ¿Cómo le hago para el degradado del arpa? O sea, tenía pensado que se viera como si fuera un metal largo, pero es que no puedo. Ya me dio más calor todavía, en serio. Ay. No sé por qué, pero el clima está bien loco últimamente. Ahora fábricas de Aguascalientes. Fábricas de Francia, nada, nada. Bueno, neta, los anuncios de Spotify me asustan muchísimo, son súper fuertes. Ay. No sé por qué me piden hacer doblaje con mi voz de trapo, pero bueno. Ay, voz de trapo. Pues en el anime hay muchos trapos, así que de que puedes doblarle, puedes doblarle. Ay, a ver, espérame. ¿Por Discord o por Twitter? Digo, Twitter. Oh, Panic at the Disco, esto me encanta. Por Discord entonces.
Ahí está, yo creo. Ok, esta canción no me gusta, sé que la voy a quitar. Salúdame cuando seas famosa y reconocida. Esa canción me gusta. La voy a guardar, por si acaso. I wait for you to talk for a while. Estoy haciendo un recalentado aquí. Hace un calor en serio bestial.
Regresé. Hola, Eli. Ya me estoy aquí. Nomás me echan pimienta y ya estoy listo. O sea, no estoy al grado de tanto calor, pero sí, o sea, yo soy bien. Yo no aguanto el calor para nada. ¿Estás en el server, Corando? ¿De qué server? Yo acomodándome en la silla es un ruido bastante extraño, ya lo sé. Pero es la forma de cómo me acomodo. Pasa el servidor. Creo que Luz tiene el enlace. Creo, Luz, tienes el enlace del servidor de Discord para que se lo pases a este Corando. Si no comento es porque estoy lidiando con la policía. Ah, okay. Del GTA, okay. Ay, ahora que me acuerdo, tenía muchas ganas de ir al cine hoy, pero dudo mucho ir hoy, la verdad. Tal vez mañana vaya, no sé. Es que no sé, no quiero estar encerrado en mi casa todo el rato. En llamadas, o sea, me gustan las llamadas y todo, pero también quiero caminar y eso. No sé si me entienden. Hubieses venido a Ecuador en él. No, hombre, yo me acuerdo que en la secundaria sí. Un compañero fue a Ecuador, no sé ni por qué, pero pues fue. Creo que por un evento, yo qué sé. Le llamaron para una competencia. Pero. Yo nunca me han ofrecido nada para ir a Ecuador, la verdad.
Es que creo que la forma más abierta de que yo me ponga a viajar es como que tenga una cosa que ir a hacer. A la que me inviten o me manden. Porque digamos que por voluntad propia no tenemos tanto tiempo. Entonces es el problema. ¿Hubieras venido a México? Ah, pues, no, hombre, siempre. Ay, qué calor, en serio. ¿Qué es esto? Epic Sax Guy. Bueno, crack. Voy a poner música de la mía, ¿sí? Esta fue la que pusimos al principio del directo. Este me gusta mucho. Me gustó el drop que tiene la canción. Ahí está. Ay, Dios mío. Por culpa de mi perrito voy a inhalar cloro. ¿Por qué? ¿Por qué vas a inhalar cloro? Creo que ya sabe mejor.
Ay, ay, no manches, ¿por qué son tan fuertes las cosas estas? Los comerciales. Numa, tú sí que pides mucho, Coran, insisto mucho. No importa los. Luego nos haremos famosos por tu esfuerzo. Ay, es que me estoy estirando. Han pasado muchos años desde que no me estiraba así de chido. ¿Dónde quedó la? Esto del. Ah, de aquí están las pestañas. Como sabrás, mi perrito está embarazada y me gusta meterla mínimo una hora por día. Es muy limpia, pero hoy se le dio por orinar en mi cuarto. Y me tocó limpiar y ahora huele todo a cloro. A la madre, me ha pasado, la verdad. Pero cuando tenía mascotas. Me hubieras echado fabuloso el morado. Eso no huele a nada. Detesto el aroma, pero no me quiero ir al otro cuarto. ¿Tienes perfume o spray pro pelo? Tampoco me quiero marear. Es lo difícil de tener mascotas. Yo literalmente ni. No tengo mascotas ni quiero tener, la verdad. Por varios motivos, no solamente por el tiempo. Creo que me voy a ir a cambiar una playera de manga corta porque literalmente ando bien. Ay, Dios. So for you. Ese burrito traumado con las mascotas.
esa canción. Esa canción fue la primera canción que se escuchó en un directo mío. Literal, el primer directo que hice empezó con esa canción. Si fuese por mí, me quedaría con todos los cachorros que mi perrito tenga. Pero mi mamá solamente se queda. Me dejó quedarme con solo uno. ¿En serio? Ay, qué triste. Mi dama, mi compañera de toda la vida. Ojalá mi computadora no se demore mucho en el técnico. Yo nunca he llevado mi computadora en técnico porque les tengo miedo a esos hombres. Yo tendría 7 perritos si fuese por mí, más otros animales. Hasta un pony, no manches. Yo no sé. O sea, yo no me siento ahorita para tener mascotas. La mera verdad. Pam 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 pam. Uno, dos, tres. ¡Hey!
Le pongo un cuerno de carta. Ay, Dios mío. Un perro, un dino, un burrito. Sería Formo, Formo tu hijo. Digo, Fomo. Fomo tu hijo. Ay, Dios mío. Ay, mi cuello. Ay, Dios mío. Ay, déjenme quito el cabello de la cara. Ya, es que ya me... Se me estaba cayendo el pelo en los ojos, entonces dije, no, no me deja ver. Oigan, ¿qué fue? Yo tengo hijos, mis perros son mis hijos, tus perrijos. Los perrijos acá. Burry, ¿qué pasó, Corando? Ay, déjenme pongo bálsamo. Es que ya me... Se me están volviendo a secar los labios todos. Mis labios todos hermosos. Ay, no es cierto. Es que todavía no se me cierra la cortada que tengo, o sea... Okay. Vale, pues yo terminé al primero. Ahora solamente falta el capi. Bueno, primero déjame le pongo contorno a Karim. No, un contorno más delgado. Creo que con esto está bien. Ay, no, está demasiado contorneado. Ah, es que lo puse arriba del... Ay, a ver. Ahí está. Thank you.
Es un apellido Karim, ¿no? Maxwell es un apellido. Maxwell. La madre, ¿qué fue eso? No sé si escuché el micrófono, no sé si lo grabó. Bueno. Burry por Tavo. Ya estuvo. Burry por Tavo por Coran. Burry va tan corto. Pues sí, ¿no? Ay, Dios mío, no. La verdad, me le quito el contorno a las cuerdas, porque las cuerdas no quiero que les salga contorno. You're gonna break my heart. You're gonna break my heart. For you. No manches, me puse bálsamo y se me está descarapelando los labios. Ahora sí estoy considerando en ponerme o no, la verdad. ¿Esta canción cuál es? No hay otro lugar. Esta está padre. No necesito relevo, del suelo mortal me elevo. Que alguien me diga si ahora estoy soñando. Lo que debo, porque esto no me dio una cura o remedio. De salir de este rincón, poder ser un icono, pero no sé cómo. Ewa, se metió el diablo. ¿Cómo que se metió el diablo? ¿Qué tal si todos los que estamos en este momento jugamos Minecraft en un mundo survival? Ah, pues bueno. Pero más tarde. Ahorita tengo una llamada que hacer. Bueno, cuando acabe el dibujo. Típico entrenar para un maratón, aunque no hayas corrido en tu vida. No. Bueno, andar en llamada por lo menos. Pues ahorita veo. Ahorita veo si se puede, chicos. Es más, ¿qué les parece si acabando el directo? En el server, en el servidor de Discord, el nuestro, están las salas de llamada. Yo me meto como en unos 20 minutos.
No sé si de mientras ustedes se quieran meter y platicar con la gente. Así que eso. O bueno, ¿saben qué? Voy a terminar de contornear el dibujo y ya voy a acabar el directo, la verdad. Siento que es mucho. Así que bueno. De hecho, ya está, me está cansando un poco el voltear el cuello para ver el chat porque literal tengo la pantalla del otro lado, entonces estoy así como mirando mirando con el cuello bien ancho, así que pues nada. Yo creo que ya por ahora. De hecho, déjenme poner música para despedir o algo así. Bueno, el caso es que ahorita en unos 20 minutos yo voy a estar en una llamada ahí en el servidor de nosotros. Por si se quieren meter. Y pues nada. Yo por aquí voy dejando el directo, la verdad ya me cansé de voltear el cuello y todo eso. Y además de que ya me da mucho calor, así que pues nada. Por ahora lo dejamos aquí. Y bueno, mañana no va a haber un directo, mañana no va a haber. Sí, así que lo voy avisando de que mañana no hay directo. Y pues nada. Yo aquí me despido. Bye bye. Cuídense mucho. Greetings chosen.